nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Que el amor de Jesús esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Queridos hermanos, reconozcamos con sinceridad nuestros pecados. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Y Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oremos. Derrama, Padre, tu misericordia sobre tu pueblo suplicante, y ya que nos gloriamos de tenerte por Creador y Señor, renueva en nosotros tu gracia y consérvala en tu bondad. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que siendo Dios, vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro del profeta Jeremías. Era el principio del reinado de Sedecías, rey de Judá, el año cuarto en el mes quinto. El profeta Ananías, que era de Gabaón, se dirigió a mí delante de los sacerdotes y de toda la gente mientras estaba en la casa de Yahvé. Me dijo: así habla Yahvé Sebaot, el Dios de Israel. He quebrado el yugo que les impuso el rey de Babilonia. Dentro de 2 años haré volver a este lugar todos los objetos de la casa de Yahvé que el rey Nabucodonosor se llevó a Babilonia. Haré también regresar a Joaquín, rey de Judá, y a todos los cautivos de Judá que fueron desterrados a Babilonia, pues yo quebraré el yugo del rey de Babilonia. Palabra de Yahvé. Entonces Jeremías respondió a Ananías delante de los sacerdotes y de todo el pueblo, y le dijo: amén. Haga Yahvé que se cumplan tus palabras y que se devuelvan todos los objetos de la casa de Yahvé y a todos los cautivos. Pero fíjate bien en lo que te voy a decir delante de todos. Los profetas que nos han precedido desde hace mucho tiempo predijeron a muchos países y a grandes naciones guerras, hambre y peste. Por eso, un profeta que anuncia la paz no será reconocido por verdadero profeta mandado por Yahvé antes de que se realice lo que él anunció. Entonces el profeta Ananías tomó el yugo que Jeremías llevaba sobre el cuello y lo rompió. Luego dijo a la gente: esto les dice Yahvé: dentro de 2 años romperé el yugo que Nabucodonosor impuso a todos los países. Y el profeta Jeremías se marchó. Mas después, Yahvé dirigió a Jeremías su palabra: anda a decir a Ananías, has roto yugos de madera, en vez de ello habrá ahora yugos de hierro. Porque así habla Yahvé: yo pongo un yugo de hierro al cuello de todas estas naciones para someterlas a Nabucodonosor, rey de Babilonia, para que los sirvan. A todos los he entregado a Nabucodonosor, hasta los animales del campo. Después Jeremías dijo a Ananías: escúchame tú, Yahvé no te ha enviado, y tú has engañado a este pueblo, dándole una falsa seguridad.
Por eso, así habla Yahvé: yo te despido de sobre la tierra y este año vas a morir por haber incitado a la rebelión contra Yahvé. Y a los 2 meses, aquel mismo año, murió Ananías. Es palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Señor, enséñame tus mandamientos. Señor, enséñame tus mandamientos. Aléjame del camino de mentira y dame la gracia de tu ley. No quites de mi boca la palabra de verdad, porque espero en tus juicios. Señor, enséñame tus mandamientos. Vuélvanse hacia mí los que te temen, los que conocen tus dictámenes. Sea mi corazón perfecto en tus preceptos, para que no sea confundido. Señor, enséñame tus mandamientos. Para perderme me acechan los impíos. Yo estoy atento a tus dictámenes. De tus juicios no me aparto, porque tú me instruyes. Señor, enséñame tus mandamientos. Aleluya, 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 Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Al enterarse de la muerte de Juan Bautista, Jesús se alejó en una barca a un lugar desierto para estar a solas. Apenas lo supo la gente, dejó las ciudades y lo siguió a pie. Cuando desembarcó, Jesús vio una gran muchedumbre y, compadeciéndose de ella, sanó a los enfermos. Al atardecer, los discípulos se acercaron y le dijeron: este es un lugar desierto y ya se hace tarde. Despide a la multitud para que vaya a las ciudades a comprarse alimentos. Pero Jesús le dijo: no es necesario que se vayan. Denles de comer ustedes mismos. Ellos respondieron: aquí no tenemos más que 5 panes y 2 pescados. Tráiganmelos aquí, les dijo, y después de ordenar a la multitud que se sentara sobre el pasto, tomó los 5 panes y los 2 pescados, y levantando los ojos al cielo, pronunció la bendición. Partió los panes, los dio a sus discípulos, y ellos los distribuyeron entre la multitud. Todos comieron hasta saciarse, y con los pedazos que sobraron se llenaron 12 canastas. Los que comieron fueron unos 5.000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, este es el Evangelio que leímos ayer. Lo que pasa es que al estar tiene dos correlaciones, ¿no? Saben que yendo a misa solo los domingos, en 3 años leímos la Biblia, ¿no? Toda, la escuchamos, la proclamamos. Y si vamos a misa de lunes a sábados, en 2 años, también oímos toda la palabra de Dios. Por eso hoy justo coincide justo que el Evangelio de ayer domingo, en el ciclo de los 3 años, coincide con el ciclo de los 2 años, el Evangelio de ayer con el de hoy.
La realidad es que acá Jesús está triste, han decapitado a su primo segundo, Juan el Bautista. Jesús quiere, de alguna manera, irse a rezar, a reflexionar. Vamos a decir, la fe cristiana ha cobrado su primer muerto. Y tras una injusticia, un capricho de una amante, de una concubina, por eso fue muerto Juan el Bautista. Jesús siente dolor porque esta persona, Juan el Bautista, aparte de ser un familiar de sangre, también se dedicó a preparar los oídos, los corazones de las personas para que pudiera llegar el mensaje del Evangelio. Por lo tanto, Jesús se va a descansar, se va más que a descansar, como a tomar fuerza. Incluso imagino que como verdadero hombre también debería tener bronca de esta situación, ¿no? Avanza, Jesús se va en la barca, pero la gente se entera dónde va Jesús y por pie llegan. Así que Jesús no pudo, no tuvo tiempo. Vieron cuando uno está cansado, quiere descansar y pasa algo y te empieza a llamar el teléfono, ocurren cosas, pero uno que tenía planeado un descanso, un relax, resulta que todos los planes, bueno, eso le pasó a Jesús. Entonces, ahí vemos cómo vemos que Jesús, bueno, hace un lado el descanso que él quería tomar, el espacio por el cual él quería reflexionar, y se pone a curar los enfermos. Y al curar los enfermos, va avanzando el día, y la gente que se iba agolpando hace que los discípulos le digan a Jesús: bueno, ya es tarde, hay que despacharlos, que vengan otro día, que se vayan, porque no tenemos, está de oscuro, no había luz, ¿vieron? ¿Qué vamos a hacer con todos estos acá? ¿No? Y Jesús tiene, como les explicaba ayer, un gesto de humanidad. Jesús dice: vamos a darles de comer, vamos, ellos vinieron para curarse. O sea, ellos vinieron a sacarme algo, mi poder de curación, por el solo hecho que podía curar. Ahora yo quiero darles algo a ellos, pero algo que sea más poderoso que la curación del dedo, de la pierna, del ojo, del hígado que me traigan. Algo que quiero que se vayan con algo que perdure, que los haga personas distintas, que haya un cambio, pero necesito hacer un gesto, un gesto. Entonces vamos a darles de comer. No, Jesús, no estás bien. ¿Cómo? ¿De dónde? Mirá toda la gente que hay acá. ¿Qué tenemos? 5 panes, 2 pescados. Tráiganlos. Él hace la oración de la bendición y fíjense que la secuencia son las palabras de la consagración. Y esos panes, que eran para 3 personas, alcanzaron para 5.000 varones, sin contar mujeres y niños. Y sobraron 12 canastas. Vale decir que esta gente que lo siguió a Jesús por interés para algo, resulta que su interés se vio rebosado, ¿no? Se vio de alguna forma... rebalsó, porque esa gente vino con un objetivo y se fue llena de otro, no solo de la curación, sino con un sentido en la vida. Este gesto seguramente no se olvidaron nunca, porque aparte vieron la multiplicación de los panes, ¿no? Entonces miremos ese detalle, ¿no? Jesús hace a un lado su cansancio porque mira a la gente que, por más que él estaba cansado, estos estaban en peor situación porque venían con múltiples dolencias. Él se fue en barca, ellos fueron caminando, estaban desesperados por la salud,
Y Jesús utilizó la salud que ellos venían a pedir, la salud física, terrena, material, para darles el alimento de la vida eterna, ¿no? Jesús fue por más, aunque ellos muchos no se dieron cuenta. Les mostró el poder de Él. Entonces, también nosotros tenemos que aprender a aprovechar de un gesto, de un pedido de alguien, algo para llenarlo de la presencia de Dios, ¿no? Como yo le decía, imagínense si ustedes van al médico, a un abogado, a un contador, piden una cita para resolver un problema de leyes, de contabilidad, de salud, y aparte de atenderlos, como ya eran las 7:30 de la tarde, dice, bueno, miren, acá arriba o abajo, al costado, vive mi familia, lo invito a comer, si ustedes son los últimos pacientes. Y uno se va a quedar asombrado, aceptará o no aceptará, pero mirá, y después será la conversación del otro día. El médico, el contador, el abogado me invitó a comer con su familia y pude conocer a su esposa, a sus hijos, las fotos, los retratos que tiene en la casa y qué gesto, ¿no? Porque, bueno, eso pasó con Jesús. Fueron con un interés concreto. Y ahora Jesús los terminó invitando a cenar. Utilizó el gesto de la cena, de la comida, para poder llegar a ellos, ¿no? Ellos lo perseguían a Jesús para obtener una salud e irse, listo. Ahora Jesús con este gesto les ganó el corazón, ¿no? Tratemos nosotros de hacer eso con las personas que se nos van acercando en la vida. Porque justamente lo que nos hace la amistad con Jesús es humanizar nuestro trato con los demás, ¿no? Pidámosle al Señor que nos ayude a ser tan humanos como Él lo es y lo fue con nosotros. Que así sea. Bendito seas, Señor, Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Que será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor, Dios del universo, por este vino, fruto de la vid y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos, que será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. Ora, hermanos, para que trayendo al altar las alegrías y las tristezas de cada día, nos dispongamos a ofrecer el sacrificio agradable a Dios, Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Santifica los dones que te presentamos, Señor, y al aceptar este sacrificio espiritual, conviértenos en ofrenda eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantados hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad, es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Aunque no necesitas nuestra alabanza, tú inspiras en nosotros que te demos gracias, para que las bendiciones que te ofrecemos nos ayuden en el camino de la salvación por Cristo, Señor nuestro. Por eso, unidos a los coros de los ángeles, te alabamos, proclamando sin cesar.
Santo, santo, santo es el Señor. Hosana en las alturas. Bendito es el que viene en el nombre del Señor. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el misterio de la fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así, Padre, a celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro arzobispo, el Cardenal Mario, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección: Enrique, Osvaldo, Meana, Marta, Pepi, difunto de las familias Caroso, Brown, Buda, Jorge del Rocio, Esmeralda y Manuel, Nelly de Justino, Antonio y María Josefa, Celia y Oscar, difunto de las familias Vidal, Sánchez, Giraldes, Varela, de la familia Ruiz Merli, Santillán y Martínez, Marta Koch, Nicolás y Tiago Ópera, Almas del Purgatorio, por los difuntos de la familia Benavente Corrales, Josefina, Paulina, Juvenal, Eva, Dante Atilio Torri, Sandra de Mateo, y también por Alejandro Daniel Dure, de 43 años, con 3 hijos, fallecido hoy por COVID-19. Rezamos por él y el consuelo de su familia, de su esposa y de sus 3 hijos. Y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros. Pedimos por la salud de Patricia Piñarello, José Ignacio, Valentina, Jorge Rossi, Jorge Sazones, Celia Posa de Fernández, Gustavo Fernández, por la recuperación de los infectados por el COVID-19, Dolores Martínez Castro, Carlos Sina, Susana Brunelli, María Marta Cop, Alejandro Luciano, Alberto Carlen, la quimioterapia de Sergio, Nélida y Alberto,
los adultos mayores que viven en geriátricos, Ana y Johannes, Silvia y Ezequiel, Carmen Otañez Lastra, por los bebés Benicio, Trinidad, Jacquelinecito, Ethel, por la salud de Celia Pose, por Mauricio Isar González, Mauricio Paesani, Nadina, Marta y Mario. Y también pedimos por la salud de Luis Alberto, Jorge Mario Robles, Judith Padilla Bermúdez, Yadri, Nasira, Gregorio Badeni, la salud de la familia Ancalle Panchi, por la pronta recuperación de Néstor Eloy, por la salud de Olga Mirta, César Pedro Pandiani y familia, la salud de Claudio, Eugenio, Eugenia, Betty, Ronnie Dávila, por la comadre de Alba, Susana, por la salud de Luis Alberto, Raúl Suárez, Carlos Cinco, Esther Álvarez y familiares, por la salud de Teresa Perrechud y la salud de María y Fermín. También pedimos por las intenciones de Claudio y Graciela, Estela, la salud de Estela Homer, la Nuce del Cel, Diego y Alejandra Sánchez Pon, Marcelo Castiglione y Sandra Karanowski, José y Cristina, Débora y Fernando, Lucas y Micaela, Pablo, Telma y Luca Lemo, Leonardo Sosa, Cristina y José Eduardo Mata, Liliana Walter, Janina y Mateo, Marcos Mata, Vicky Bianchi y Viedma de Bulacio Renault, Juan Alberto y María Beatriz, Celia de la Colina, Romano, Nicolás, Franco Sabrina, Hugo y Gabriel, Miguel, Hilda, Andrés y Noelia, Marta Ubertone, por Marcela Pablo, Martina, Justina y Manuel, por Agustín y Lucas Falque, Elba Espesafune, por el Colegio Monserrat, Blanca García Ferro, Florisol, Claudio Colino, Graciela, Liliana, Jorge, Andrea, Carlos, Fernando y Carolina, Diego Miguel y Carla, Alejandro Ruenas, Pablo Huebra, Adriana y Gustavo Álvarez, la salud de Inés Colmeña, de Luis Colmeña, también la familia Fresco Martínez Castro, Kenny Basavilbaso, Nora Sibori, María Elisa, las intenciones de María Julia, Mauricio, Benjamín, Nicolás, Kiara, por la familia de Draghi Carranza y sus hijas Jazmín y Lucía. También pedimos por las intenciones de Padre Marcelo, Padre Ramón, Silvina y Emilio, para que Mercedes pueda dar a luz a Joaquín en paz y armonía, por la familia Ruiz de los Santos Camacho, por el trabajo de Jorge, por la familia Ibarra, por la conversión de Alfredo y su esposa, por Nora, por el trabajo de Paola Andrea, por las intenciones de la familia Escasuso, por las intenciones de Nora Misión, por María de la Paz Carbone, por la familia Carbone y Utge, por el trabajo de Esther Álvarez y familia, por una intención de Vicky Viñores, por la fortaleza de Alejandro Daniel Dure, por la familia de Alejandro Daniel Dure, que falleció hoy, pedimos por sus tres hijos y esposa. Y en acción de gracias de Mónica, Juana, por Hugo, en el día de su cumpleaños, y damos gracias por el nacimiento de Joaquín, nieto de Mara. Y así, con María la Virgen, Madre de Dios, San José su esposo, los apóstoles, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Llenos de confianza en Dios nuestro Padre, digamos juntos la misma oración que Jesús nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino.
Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es Jesús, es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Hacemos la comunión espiritual. Señor Jesús, creemos firmemente que estás aquí en el Santísimo Sacramento. Te adoramos como Dios verdadero aquí oculto. Por nuestros pecados te pedimos perdón, y porque te amamos por sobre todas las cosas, deseamos recibirte espiritualmente en este momento. Habiéndonos unido a ti, te damos gracias y nos sometemos enteramente a tu santa voluntad. Alma de Cristo, santifícame. Cuerpo de Cristo, sálvame. Sangre de Cristo, embriágame. Agua del costado de Cristo, lávame. Pasión de Cristo, confórtame. Oh buen Jesús, óyeme. Dentro de tus llagas, escóndeme. No permitas que me aparte de ti. Del maligno enemigo, defiéndeme. En la hora de mi muerte, llámame. Y mándame ir a ti, para que con tus santos te alabe por los siglos de los siglos. Amén. Oh.
Oremos. Acompaña y protege siempre, Señor, a quienes has renovado con este don celestial, y ya que nos reconfortas constantemente, concédenos participar de la redención eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Bueno, últimamente lo que está pasando con el COVID, ustedes habrán escuchado, es que lejos de atacar a personas mayores, ahora ha bajado y hay muchas personas de 40 y 50 muy complicadas. Evidentemente porque también, bueno, muchas cosas, pero su aparato inmunológico, vaya a saber hasta ese momento cómo ha sido la persona, cuánto, qué tipo de alimentación ha tenido, alimentación de hierro, todas esas alimentaciones que le dan defensas al cuerpo. Por lo tanto, es importante que nos cuidemos. Todos, especialmente con nosotros, porque quizás uno es fuerte su salud, pero no la del otro, ¿no? Así que bueno, procuremos estar, podemos decir, con unas buenas fuerzas de vitaminas de todo tipo. Tratemos cada uno de preguntar a su médico de tener la mayor cantidad de vitaminas, especialmente las que afectan y dan el camino para este virus. Y bueno, por otro lado, en la parroquia están dispuestas para esta oración de a 10 personas. Está dispuesto el amonio, hay una especial, digamos, felpudo sanitizante. Está también el alcohol, bueno, entrar con barbijo, todos estos detalles que son una forma de calidad para con el otro, ¿no? Recordemos no tocar las imágenes, cuando entremos al templo, nada, nos quedamos rezando ahí y punto, ¿no? Nada más, pero no andar poniendo las manos en las imágenes, porque bueno, eso también de alguna forma es conductor. La catequesis sigue funcionando, sostengamosmonserrat@gmail.com. Todos los que quieran anotarse para la catequesis pueden ir haciéndolo para tener la catequesis virtual. Por suerte va funcionando muy bien. Y mañana, por ser día del párroco, o sea, día del sacerdote, así instituido no tan solo de los párrocos como lo fue tradicionalmente, sino del sacerdote, instituido por el Papa Benedicto, celebraré la misa desde nuestro histórico templo, pidiendo por todos los pastores que ha tenido la parroquia de Monserrat y por todos los sacerdotes que han pasado por allí también. Y el primer viernes de mes es el viernes que viene, y también volveremos a tener la adoración eucarística y la misa desde allí. Y si hubiera un inconveniente técnico, que puede llegar a ocurrir, como hoy que tuvimos que empezar más tarde porque había un desfasaje con Facebook, lo transmitiremos desde aquí, pero bueno, adoración y misa habrá desde acá, desde allá, así que unidos en la oración y sepan disculpar. Seguimos contando con sus ayudas, vienen ahora el fin de julio, el principio de agosto, y bueno, como en sus casas, en la parroquia también llegan las cuentas. Desde ya les agradecemos la ayuda que vienen brindando. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Los bendiga Dios, el que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Habiéndonos alimentado de Jesús, podemos quedarnos en paz. Demos gracias a Dios.